chicos, antes de todo, gracias de venir, por venir aquí hoy. Para mí es un día importante porque puedo traer a un ponente bastante, diría yo, de lo mejorcito a nivel europeo, lo pongo tan alto, porque realmente me lo ha demostrado durante los años que le conozco. Y bueno, para mí, pues lógicamente me siento muy afortunado de poder tenerlo al lado, de poder consultarle las dudas. Hoy me gustaría poder compartirlo con todos vosotros, con mi gente. Ya sé que muchas veces, pues bueno, no somos profetas en nuestra tierra, pero habéis venido mucha gente incluso desde Mallorca, desde Madrid, y es de agradecer. Así que nada, me gustaría poder presentaros al doctor Antonio Hernández. Yo le llamo el salvavidas, él se ríe cuando se lo digo, pero yo creo que está un 2% de su... en estos momentos para mí está un 2% de su crecimiento profesional. O sea, con esto quiero decir que solo lo conocéis vosotros un 2%, que el tío sabe mucho y le queda mucho por enseñar, así que... Vengo esta mañana de dar una charla en el Colegio de Médicos, hoy es día de formación y ahora me quedan otras 4 o 5 horas donde espero sobre todo que podáis aprender, que podáis llevar los conceptos a vuestra casa. Y bueno, si hay una palabra que define y con la que quiero definir el estado en el que me encuentro ahora mismo y con la que quiero empezar y quiero transmitiros, es gracias. Gracias en primer lugar a Endica. Si no hubiera sido por Endica, hoy no estaría aquí. Él lo ha organizado, me lo ha puesto fácil, me ha hecho tu 20 y ya me encargo yo de moverlo por las redes. Gracias a Más Músculo, que me han echado un cable para poder confeccionar el cartel. Gracias al laboratorio con el que trabajo, VitoVest, ¿vale?, para poder también estar en el día de hoy. Y gracias a todos vosotros. Gracias a todos vosotros porque hay caras que reconozco, gente con la que trabajo, gente que no conozco. Pero sobre todo, gracias por haber venido hoy para que os transmita todos los conceptos, porque Endica sabe algo de mí cuando hablo y todos los que están conmigo en mi consulta, es que no me callo nada. Si hay una pasión que tengo dentro de mí es poder soltar absolutamente todos los conceptos y conocimientos que tengo dentro de mí. Y para mí es de agradecer que podáis venir y sobre todo que me deis esta oportunidad de dedicarme a mi mayor pasión. Hoy yo vengo a trabajar, pero durante estas 5 horas vengo a pasármelo bien, porque me encanta. La gente que me conoce sabe que me apasiona estudiar, que siempre voy con un libro, pero siempre estoy deseando la ocasión de poder transmitir todos esos conceptos a otros profesionales, a otros deportistas, a gente que quiere simplemente mejorar su salud o gente que tiene un problema familiar de salud y me pide un consejo. ¿Vale? Por eso, hace un año más o menos, decidí empezar poco a divulgar ya, empezar a generar un canal, ¿vale?, con Más Músculo, las redes sociales, que yo las apartaba un poco de mi vida. Yo había estado durante 11 años dedicado a pasar consulta durante 10, 11 horas al día. Eso me ha permitido tener un bagaje profesional bastante alto, tras la carrera, tras los másters, etc. Pero llegó un momento donde internamente pensé, si tienes tantos conceptos, al final del día solo puedes ayudar a 10 personas, solo puedes ayudar al final de la semana a 50 personas, pero si generas un canal, te retroalimentas con personas o equipos como VitoVest, como Más Músculo, como los laboratorios Quintón con quien trabajo, con otros profesionales como puede ser Endica, como Íñigo, como Cisco y como múltiples personas que espero conocer en este camino, al final esa divulgación va a llegar a más gente. Por eso la idea de cada vez empezar a realizar más seminarios, empezar a realizar hoy, voy a poder hablaros durante 4 o 5 horas. Ojalá pudiera estar hablando durante 2 días seguidos, porque a lo mejor no tengo energía para entrenar como vosotros, pero para hablaros aseguro que sí. Entonces, nuevamente daros las gracias. Vamos a empezar hablando ya durante todas estas horas, luego me imagino que haremos algún intermedio, ¿vale? Y sobre todo os quiero dejar algo patente. Os voy a hablar de términos científicos. Ya hace poco hice un vídeo en Más Músculo, donde hablé que yo soy científico, soy médico, me he formado durante años en la carrera universitaria a través de estudios científicos, a través de la lectura de ensayos y a través de dogmas científicos que he ido viendo cómo se han ido cayendo uno detrás de otro. Entonces yo os voy a hablar de teorías científicas, os voy a hablar de conceptos médicos, nutricionales, pero no me creáis del todo.
porque yo os voy a hablar de mi experiencia. Con lo que quiero conseguir hoy es abriros la mente para que muchos de los conceptos que yo os voy a trasladar los empecéis a investigar, los empecéis a leer, los empecéis a poner en práctica, pero no me hagáis caso simplemente porque soy el doctor Antonio Hernández, porque me puedo equivocar y me encanta equivocarme para seguir aprendiendo. Hace un año, me imagino que habréis escuchado porque fue el primer vídeo que realicé en la feria del Arnold Classic, empecé el vídeo diciendo que la mayoría de muchos de mis pacientes venían con objetivos definidos a nivel deportivo, a nivel estético. Quiero mejorar el aumento de masa muscular, quiero mejorar la definición, quiero mejorar la eliminación de líquidos, quiero mejorar mi puesta a punto de cara a verano, quiero mejorar mi rendimiento de cara a la quebrantahuesos porque soy ciclista, quiero mejorar mi rendimiento porque soy futbolista, pero os indicaba a todos que pocas personas eran las que me decían: quiero salud. Quiero salud y a partir de ahí definir cuáles son mis objetivos estéticos. Vuelvo a incidir en el objetivo de estas 4 horas. Podríamos hablar de todas las estrategias nutricionales en cuanto a hidratos, en cuanto a porcentajes de proteínas, de grasas. Hay grandísimos profesionales en toda España, en Europa, y en esta sala hay grandes profesionales que pueden hacer llegar a un cuerpo al límite, a un punto de definición muy bueno, a una masa muscular muy alta. Ese no es mi objetivo, porque de eso hay mucho escrito y hay grandísimos nutricionistas. Hoy vengo a poner un grano de arena en todos vosotros para ayudaros a que cuando esas estrategias nutricionales fallan, a que cuando estáis intentando hacer que alguien defina, que se le acelere el metabolismo, que suba masa muscular, que se recupere su sistema hormonal, y sabéis que hay áreas o parcelas a las cuales no estáis llegando, os apoyéis en los conceptos médicos para los cuales yo he estudiado e intento aportar a muchas personas que vienen y la dieta les funcionaba durante 5 años y hay algún eslabón que está fallando. Esa información, que por desgracia evidentemente solo la tengo yo o la puedo tener porque he estudiado durante 6 años una carrera de medicina, unos másters, etcétera, igual que un nutricionista sabe conceptos que yo no lo sé, un fisioterapeuta, alguien que haga IBEF, etcétera. ¿Vale? Todos esos conceptos médicos son los que día a día intento aportar a todos los profesionales del deporte, a todos los nutricionistas y a todos los pacientes que me vienen. Por eso incido, busquemos la salud, porque si hay salud vamos a conseguir un buen rendimiento deportivo, vamos a conseguir que el porcentaje de grasa baje, vamos a conseguir que el sistema hormonal no decline, vamos a conseguir relativamente alargarlo en el tiempo y vamos a conseguir que los hábitos que os han conseguido ser competitivos, mejorar vuestro rendimiento o mejorar vuestra competición con vosotros mismos, que es vuestra estética delante del espejo, sea sostenible. Porque eso es a lo que vamos. No el julio de mi vida, no el año de mi vida a nivel de competiciones, o no un año donde a nivel de fútbol o a nivel de ciclismo lo he ganado todo y al año siguiente desaparezco del mapa deportivo. Como por desgracia no encontramos solo en el fitness. Encontramos también en futbolistas, en ciclistas, en atletas que han exprimido. Yo trabajo con profesionales del deporte, del baloncesto, del fútbol. Por desgracia, los equipos médicos se encargan de optimizarles a corto plazo. Tú no te preocupes, tienes que jugar este sábado y haremos lo que sea, infiltrarte, corticoides, antiinflamatorios, lo que sea para que juegues. Ya veremos a la semana siguiente, pues volveremos a ponerte. Que tienes una pequeña infección, antibiótico, a cortar la infección, pero tienes que jugar porque hay un contrato detrás. Pero por desgracia, al igual que vivimos estas situaciones en el fitness, lo vimos también en el deporte profesional. Gente con un gran potencial genético que por no cuidar y no sostener hábitos que mantengan y mejoren la salud, tienen 1 año, 2 años muy buenos y luego desaparecen. ¿Quién de vosotros no quiere llegar a la edad de 57 años como Íñigo? ¿Quién de vosotros no quiere realizar un tipo de deporte, una actividad o mantener una estética sostenible que le permita tener con 57 años... esa estética y con la ilusión además de levantarse por las mañanas y ver qué tengo que hacer? Pero para mantener esa ilusión esta persona tiene que ser consciente de que necesita un equilibrio, que tiene que cuidar sus articulaciones, su sistema cardiovascular, su sistema hepático, tiene que descansar determinados meses al año y para eso tiene que contar conmigo o con cualquier otro profesional médico, que hay muchos también grandes profesionales médicos que velen por su salud y a partir de ahí sus preparadores, sus entrenadores, sus dietistas, nutricionistas optimizarán y de esa forma trabajaremos en equipo.
¿vale? Por desgracia, dentro del deporte, los profesionales tienden a tener muchas guerras entre sí, este es mejor, este lleva su sistema, este lo otro, y perdemos la oportunidad de retroalimentarnos, porque todos podemos aprender de todos. Hasta del mínimo consejo que alguien un día ha tomado algo y le ha venido bien y no sabemos por qué, pues bueno, si escuchamos, si estamos atentos, todos podemos mejorar. La definición de salud por la Wikipedia es un estado de bienestar físico, mental, social, no solo físico, mental y social también, con capacidad de funcionamiento. Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, no solo porque no me duela nada o no esté enfermo en principio, soy sano o estoy sano. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel microcelular como a nivel macrosocial. Pero hay una definición que me encanta y es como yo me intento trasladar el concepto de salud a los pacientes. La salud es principalmente una medida de la capacidad que tiene cada persona para hacer o convertirse en lo que quiere ser. ¿Y quién de vosotros no tiene un sueño? Y me da igual el sueño. Puede ser que Íñigo quiera ir al Olimpia el año que viene, o puedo ir al campeonato de Hawái del que me ha estado hablando. Sisko salir el año que viene y volver otra vez al estado competitivo. Paco ya ha sido campeón de España este año y el año que viene tendrá unos otros objetivos. O otra persona que ha llegado al 12% tiene su ilusión, en su ilusión llegar al 10%. Otro quiere subir el Tourmalet, lo quiere subir y tiene 58 años y es su objetivo. ¿Quién puede lograr sus sueños sin una capacidad coherente de su organismo para adaptarse a todo ello? Y ojo, el sueño de una persona en silla de ruedas puede ser levantarse. Ese puede ser su sueño. El organismo siempre va a buscar el equilibrio. El equilibrio en todo. En variables como puede ser el pH, la temperatura, el metabolismo, la concentración de gases, la presión arterial. El organismo siempre va a realizar homeostasis. Da igual lo que nosotros le digamos al organismo que haga. Da igual porque en nuestra cabezonería digamos, no tienes que tomar tantos gramos de proteína, de carbohidrato, o tienes que tomar esto, tienes que tomar tal fármaco, o tienes que levantarte en ayunas para conseguir esto. El organismo le da igual nuestra intención. El organismo siempre va a tender al equilibrio. Y ese equilibrio y esa capacidad innata que tiene el organismo de mantener la homeostasis, ¿vale?, es la que nosotros vamos a buscar y de la cual nos vamos a beneficiar con determinadas estrategias. Quiero que penséis en vuestro organismo como si fuera un acuario. Tenemos billones de células, pero esas células están nadando en un acuario. Siempre hemos pensado que las células son autónomas, que funcionan. Se ha estudiado así dentro de la medicina, como si las células estuvieran independientes del resto de células. Pero las células están en un medio. Ese medio se llama medio interno del organismo, medio extracelular. Y tiene unas características, y unas características muy específicas, de pH, de sodio, de oxígeno, de potencial eléctrico, porque tenemos electricidad y si esa electricidad falla, las células fallan, pH, concentración de anhídrido carbónico, etc. El medio interno es el medio que está rodeando a las células, es un líquido que rodea a todas las células y posee unas características muy determinadas. En cuanto a pH, temperatura, concentración de minerales, sodio, potasio, magnesio, bicarbonato, gases, potencial eléctrico y el mantenimiento de dichas características va a determinar el correcto funcionamiento de las células. ¿Vosotros pensáis que una célula enferma porque sí? ¿Porque es mala? ¿Porque dice, hoy me he levantado encabronado, pues voy a mutar, pues me voy a inflamar? Estas células están en un acuario, eso se llama medio interno extracelular. Y cuando una célula muta, se inflama, empieza a expresar genes patológicos y eso empieza a condicionar síntomas y enfermedades, podemos coger a esas células o intentar darles fármacos como si cogiéramos a los peces que están sucios por estar nadando en un acuario muy sucio que nunca hemos limpiado, los sacamos, los limpiamos, pero ¿dónde los volvemos a meter? En un acuario lleno de suciedad. ¿Y qué va a ocurrir con ese pez? Lo hemos limpiado.
lo hemos acariciado, le hemos dado todo lo que le tengamos que dar, le hemos dado nutrientes una vez lo hemos sacado del acuario, pero cuando lo hemos metido, ¿qué ha ocurrido con todo ese líquido que está rodeando a los peces? Que lo ha vuelto a intoxicar. Quedaos con estos conceptos, ¿vale? Porque si entendéis estas bases, ¿vale? Vais a entender luego todo mucho, mucho, y a partir de ahí vuestro paradigma de salud y de funcionamiento del deporte y de optimización de todos vuestros clientes o con vosotros mismos va a cambiar radicalmente, y ese es mi objetivo. Esa homeostasis y ese equilibrio interno lo podemos realizar, o el organismo lo realiza, con la concentración de agua, de sales minerales, de pH. Sabéis la tendencia de dieta alcalina, no te puedes acidificar, vamos a alcalinizarte. Eso no es posible. El organismo, por esto mismo, porque tiene que mantenerse equilibrado, siempre va a estar entre 7,35 y 7,45. Otra cosa es que generemos procesos inflamatorios que tiendan hacia la acidificación, y el organismo, con tal de mantenerse neutro, tire de calcio donde haya calcio, entonces desmineralice el hueso, tire de magnesio, genere alteraciones a nivel renal, hiperventile, haga lo que tenga que hacer, vomite para eliminar ácido clorhídrico, lo que tenga que hacer para mantener su pH. Pero nadie se puede acidificar, moriría, y nadie se puede alcalinizar, moriría. Pero ¿cuál es el precio a pagar dentro del organismo por mantener el equilibrio, por ejemplo, del pH? Todos los recursos que tiene que movilizar para mantenerse estable. Ayudemos siempre y tengamos siempre en nuestra mente la ayuda que tenemos que proporcionar al cuerpo para mantener el pH, la concentración de glucosa, la concentración de magnesio, de minerales, etc. Y el cuerpo no tendrá que sufrir o no tendrá que buscar estrategias paralelas para siempre retornar al centro. Si hemos entendido que para el organismo lo fundamental es el equilibrio, es la homeostasis, nos podemos beneficiar y podemos utilizar esto como una estrategia terapéutica para la salud, para el deporte, para acelerar el metabolismo, para el fisioculturismo, para los ciclistas, para los futbolistas, para los pacientes oncológicos con cáncer. ¿Vale? Hay un concepto extraído a partir de esa capacidad que tiene el organismo para mantenerse equilibrado, que es la hormesis celular. No sé si lo habéis escuchado, ¿vale? Pero el siguiente concepto a partir de la hormesis celular sí que os va a sonar. La hormesis celular es la capacidad y la respuesta adaptativa fisiológica que tiene el cuerpo para compensar pequeños estímulos, para compensar de esa forma los pequeños estímulos que le han alterado y retornar de nuevo a la homeostasis. Imaginaos que esta línea central es el equilibrio del organismo. Equilibrio da igual del término, de glucosa, de pH, de presión arterial, equilibrio de cortisol, de testosterona, de lo que sea. Nosotros aplicamos un estímulo, en principio tóxico o dañino, como puede ser un entrenamiento llevado al fallo muscular, que me ha obligado a liberar creatinquinasa, me ha roto fibras, ha generado una pequeña acidez en el entorno de las células musculares, ha liberado ácido láctico, etc. Esa dosis mínima, acotada en el tiempo, genera una respuesta en el organismo, porque el organismo dice, ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está dañando en este momento? Voy a generar mecanismos adaptativos para que la próxima vez que esta persona me vuelva a exponer a este tóxico o a este hábito que en principio me hace daño, yo tenga capacidad para sobrecompensarme. Eso es la hormesis celular, ¿vale? Entonces, está, siempre hay un rango que es beneficioso, ¿vale? Pueden haber pequeños entrenamientos, 2 días, 3 días a la semana, 30 minutos, que me permiten generar respuestas adaptativas para que a los 2 días mi organismo, a nivel del hipotálamo, a nivel del sistema nervioso, a nivel de capacidad de liberar hormona de crecimiento, a nivel de capacidad de liberar minerales en el entorno de la célula muscular para alcalinizar y compensar el ácido láctico, liberar más mitocondrias para poder enfrentarme en un ciclista, por ejemplo, que ha llevado a su sistema cardiovascular al límite. Hay una dosis de tóxico o de impacto o de hábito que me genera daño que es beneficioso,
y va a generar respuestas adaptativas muy beneficiosas para mí o para el deportista con el que estemos trabajando. Pero hay una dosis o una frecuencia de tiempo o una dosis de tóxico o una respuesta constante a ese daño que estamos haciendo que ya no nos va a dar beneficios, nos va a generar toxicidad. Por eso, muchos de los beneficios que yo encuentro con deportistas con los que trabajo es cuando les digo, bueno, ¿cuántos días estás entrenando? Por la mañana me levanto y hago aeróbicos en ayunas 60 minutos, luego voy por la tarde 6 días a la semana a hacer pesas, igual por la noche, si me rayo, me hago otro hit, ¿vale? Pues muchos de esos pacientes, ¿cómo tengo que trabajar? Diciéndole, vas a entrenar 3 días a la semana, ya está. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Porque busco este concepto, porque busco que de nuevo el organismo, que estaba en una fase tóxica de sobreentrenamiento, de excesiva liberación de cortisol, de no poder compensar el ácido láctico, de elevación de temperatura, de inhibición de sus hormonas sexuales porque no había capacidad de sostener esa recuperación, lo que busco es pasar a una fase sostenida donde mínimos impulsos generen una máxima reactividad en el organismo. ¿Cuál es el término que muchos de vosotros a partir de aquí seguro conocéis? La supercompensación. ¿Cuántos de vosotros sabéis que cuando yo genero un impacto al organismo durante 48-72 horas, por ejemplo, de depleción de hidrato de carbono y de reducción de glucógeno, el organismo pone en marcha todos los recursos que sean necesarios para luego absorber con mayor avidez el glucógeno? Y eso lo podemos hacer con el sodio, lo podemos hacer con sistemas de entrenamiento donde entreno de forma acotada en el tiempo y luego en los días de descanso el organismo genera respuestas adaptativas. Pero ¿qué ocurre si la persona dice, ah, yo es que en 4 días he bajado un montón de peso, estoy orinando, me encuentro muy bien sin hidratos, ¿puedo estar 10 días más? Entonces entra en la fase tóxica, en la fase donde ya no hay beneficio y ya no hay supercompensación.